12 de julio de 2108. Hemos perdido mucho. En los libros de ficción que hemos encontrado, hemos visto cómo era todo. Estamos perdidos. Encontré este libro en Tullahoma, un día que salimos de Choa. Ahí está. Me llamo Futuro Taylor. No lo escucho mucho. Aún así es común. Todo lo es. Amanecer sobre cadáveres comunes. Bueno, también. Estos son de Livingsburg, 70 u 80 personas. Seguramente su asentamiento tras la sorpresa. Es el séptimo osario este viaje. Robbie. Escucha, voy a investigar el perímetro. Cuando vuelva, iremos a Columbia, ¿de acuerdo? Yo archivo la información, pero Robbie Creek es quien manda. Robbie. Es el mejor. Dice que hay que moverse. Sí, de acuerdo. Así que ahora estoy trabajando. Oye, Taylor. Anciana George quiere conseguir gasolina en este viaje. Fue bastante pesada con eso. Sería broma. Este viaje es estrictamente para archivar. Hay carbón suficiente hasta el día del juicio. ¿Conoces a Tomo? Es uno de los jóvenes. Dice que quemar carbón daña la capa de ozono o algo así. ¿Te refieres a Tomo Checo? ¿No es uno de los líderes del movimiento verde en Choga? Tal vez tenga razón. La industria desapareció hace un siglo. Pero si todo funcionara con carbón, podríamos estar hablando de un desastre global. Así que estamos en Columbia. Cauda, estoy con Keller y después iré con Robbie y Jojo. ¿Estás bien en el autobús? Ella me dice que sí. Y me llama por mi nombre. Taylor. Cauda es una persona muy amable. ¿Crees que está bien protegida? Más le vale. Es mayorcita. Dime, ¿qué quieres buscar? En lo habitual. Mapas, libros de no ficción, audios y videos caseros. ¿Dónde estamos? No hay planos de las calles. Necesitamos las calles. Estamos en un sitio abandonado en medio de un gran cúmulo de tierra. El mundo entero está abandonado. Y si no hay falta de combustible, ¿por qué decía George eso? No deja de sorprenderme. Estas flores colonizan las ciudades rápidamente. Atraen a los pájaros y dejan semillas por todas partes. George solo quería hacer la salida útil. Los demás piensan que archivar gasta recursos. Entonces son unos imbéciles. Archivar es la onda. ¿Buscábamos esto? El aire es seco. Podría haber cosas intactas. Sí, es muy posible. Durante la sorpresa y después, es dudoso que las bibliotecas fueran, bueno... de interés. ¡Wow! Si la mitad de esto es más que polvo, George puede darle en las narices al comité de recursos. Ojalá encontremos manuales sobre cómo hacer vino. Mira, aquí en esta sección hay una enciclopedia de ciencia ficción. Así es como se llamaba la ficción ilusa, cuando creían que era ciencia. Taylor, mira, estudios islámicos, tus amiguitas de Musfreboro. Te ofrecerán sus tetas a cambio. Sí. La sección de lengua está estropeada. Habría ayudado un secador. Aquí hay ciencia, agujeros negros, física cuántica. Todo eso es divertido cuando estás borracho, pero me entristece. Ojalá pudiéramos llevarnos cosas menos útiles. Keller, eso es... Tranquila. No, no, por favor, no.
Esto no es nada bueno. No deberían estar aquí. Se acercan. Tenemos que contenerlos. Taylor, no te distraigas. Futuro. Futuro, ¿qué pasa? Infectados. Parece una familia. Robbie, ¿esto es un lugar abandonado? Se supone que no había ya infectados en esta zona. Ya estoy aquí. Keller, déjame a mí a esas tetas. Adiós, idiota. ¿Era la última? ¿Hay más? Taylor, Taylor, ¿estás bien? Es un asco. Siento náuseas. No te preocupes, no fue nada. Infectados, vuelvan todos al autobús y quemaré el lugar. ¿Infectados? ¿De verdad? ¿Puedo mirar? No, hay fluidos dentro. Si te acercas, te infectas. Que todo el mundo se desnude, se duche y lave su ropa. Muy bien, con cuidado. Nos vemos en el autobús. ¿Hacemos lo que dice Craig solo porque su cara es marrón? Si yo fuera tú, cerraría la boca, niño. ¿Qué, cómo eran? Era la primera vez que veía a unos en mi vida. Tenía mucho miedo. Parecían débiles, aunque no como en los archivos. No deberían estar allí. Eran cuatro. Sabía que existían algunos que habían decidido no comerse a sus crías, pero no por esta zona. ¿Qué tal ustedes? Ella me contesta que Robbie encontró móviles y que ella encontró una cinta de video. Impulsivo. Está enfadado. Dice que ha pensado sexuarlo, pero no lo sabe. Yo no creo volver a sexuar con nadie. Esta tarde en Columbia, Archie Keller y yo encontramos infectados en la biblioteca. El número de infectados ha estado aumentando desde 2050. Hay algunas familias al norte, aunque aquí apenas hay de momento. Los eliminamos y nos descontaminamos. Robbie se limpió solo después por sus quemaduras. No son tan malos como me imaginaba. Ho-Ho ha encontrado una vieja cinta. La examinaré cuando volvamos a Chuga. Ya he examinado el teléfono de Robbie. Desde la sorpresa, mucha gente empezó a grabar lo que veía. Eso nos ayuda a rellenar muchos huecos de la historia. Lo mejor de todo es que encontré una enciclopedia completa de ficción. El punto de inflexión en la historia. Coches voladores, píldoras, bueno, alimenticias. Fue Hugo Gregsback. Parece todo una broma. Él pone, hay que ser previsor. Voy a leer un rato más cosas que nunca pasaron y luego me iré a dormir. Mañana llegaremos a Jackson. Eso es para que Giancomas se calle. ¿Y por qué parece igual de atolondrado que tu madre? Estás en mi contra. ¿No quieres que baje a explorar Jackson? Tienes razón. Hoy te quedas vigilando. Deberías haber visto a los infectados que nos encontramos ayer. Y no estoy bromeando. No quiero contratiempos, en especial si es de un niño. No deberíamos tardar mucho. Todo parece arrasado por los tornados. Quédate en el autobús. ¿Le damos cauta? Esto fue un datófono. Tendremos suerte si vemos algo con todos estos daños. Pregunta, ¿que por qué la contaminación no se acabó con la industria? Bueno, supongo que los accidentes nucleares de la sorpresa nos ganaron un par de siglos de cielos turbios. Solo dejamos de empeorarlo. Tomo me dijo que los infectados eran el modo que la madre naturaleza tenía de extinguirnos. Es un punto de vista, ¿y tú estás de acuerdo? Para ella cree que nos faltó información, y que no parece lógico. ¿Qué clase de madre haría eso? Creo que tienes razón. Sí, aquí tenemos algunos edificios. Tienen techo. No les entra la lluvia, por lo que puede haber cosas secas. Según mi mapa, tenemos una librería.
una pescadería, fuera de lo que fuera eso. Bueno, quién sabe qué carajos aguardaban ahí. Y una iglesia. La gente se escondía ahí tras la sorpresa. Siempre están llenas de huesos. Como decía, siempre me choca. Esta gente tenía ordenadores y satélites, pero se refugiaban aquí. ¿Por qué? Mi sorpresa se acaba cuando me indica que algo está ardiendo. Literalmente. ¡Ay, mierda! Cauta, llama a Robbie. ¡Ay, aquí hay vida! Esto es muy malo, muy, muy malo. Necesito guantes para esto. Cauta empieza a gritar y le llama a Creed. Cauta me pregunta qué era eso blanco, que si era alguna droga. No me lo voy a poner en la boca, pero parece azúcar. Esto no es una foto de verdad. El panel está amarillento y a medio camino entre foto y dibujo. No sé lo que es. Y luego está todo esto. Esperen, tiene que estar por alguna parte. Alguna parte cerca. Las velas siguen encendidas. También hay una especie de polvo blanco y esto que parece una foto. Todo bien ordenado. Los infectados no pueden hacer esto. Puede que lo encontraron. Los infectados hacen cosas aleatorias. No tiene por qué ser nada especial. Pero no lo sé. No es normal que los infectados hagan santuarios. Me guardaré esto. Greer, Taylor, hay ruido afuera, parecen voces. ¿Son voces de infectados? Si es así, yo limpiaré nuestro rastro. Los infectados han tardado años en encontrarnos. Ay, joder, no puede ser otra vez. Ahí van las vidas de la iglesia. Nos vieron y aún así se fueron. ¿Qué iban diciendo? Algo como atrápalos. Con esas voces es difícil decir. Robbie, parecían otra familia. Todos los infectados viven igual. Más animados que los de la biblioteca, pero dos veces en 2 días. Solo quedan 2,000 en Chechania y Canadá. ¡Ay, mierda! ¡Vuelvan a entrar a la iglesia, rápido! Keller, mira tu mapa y dime si hay alguna salida trasera. Déjame ver. No, Cauta. No eran perros, eran lobos. Es de ahí de donde venían los perros. ¿Y a dónde volvieron? Probablemente. Los hemos subestimado. Puede que haya más nidos de lo calculado. No sé si estamos en peligro, pero tranquila. Aún tenemos que seguir nuestro camino a Tennessee. No será la última vez que nos pase. Y esa pregunta me hela la sangre. Me preguntan que si creo que han superado la estupidez y ahora se reproducen mejor. Oigan, que todo el mundo tenga cuidado. Contando las cabezas y trozos son 3. Y eso significa que escaparon 4. Solo estamos equipados para archivar, carajo. Controlaremos a los infectados y volveremos a Choga. Keller, ¿está muy lejos el autobús? Estamos a unas 6 cuadras. Está cerca. Robbie, me preocupa el tamaño de esa manada. Fue una sorpresa encontrar algo que no fuera gente. Y sí, era bastante grande. Quizá fuera aún mayor y diezmada por otros depredadores. Cuando casi nos extinguimos, tomaron fuerza. Mi duda, desgraciadamente, se corta cuando Cauta pregunta si alguien ha visto a Pulsi. Al niño. 23 de julio de 2108. Hoy hemos perdido a Impulso a mano de los lobos de Jackson. Ha sido una mierda. No hemos hecho mucho más que enterrarlo. Todos estaban tristes. Supongo que porque era un joven. Suena rollo de iglesia, pero otro joven, Cauta, optimista, lo hizo lo mejor que pudo. Como curiosidad,
Hizo la cruz con unos palos. No se ve muy respetuoso, pero es lo que había. Hemos comido hamburguesas otra vez, y he venido a mi habitación a examinar los hallazgos. Todavía pienso en Impulso. Tuvimos mucha suerte en Choga. Hacía años que no moría un joven. Y sigo dándole vueltas a la foto que encontramos. Toda esa actividad indica que había vida ahí en la iglesia en Jackson. Papel delgado, recortado de una publicación. Homicidio, octubre de 2006. Texto incompleto al dorso. Fecha en cada esquina superior derecha. Postdata. Si empieza por A, se admite que... Y quién sabe qué más pueda decir ese pedazo de papel. Como dice Robbie, no es algo muy random. Solo es un recorte presorpresa. Aún así, ¿cómo no lo habían hecho ya? ¿Y cómo llegó a ese marco? Me iré a dormir temprano, pero seguiré pensando en esa foto. La dejaré a buen recaudo. Durante la comida, Ho-Ho hablaba sobre las crías de infectados que ya vimos. Robbie ignora todo, y la última de Keller es que hay unas bacterias parásitas que buscan cuerpos huéspedes. Según él, así llegó la sorpresa. Ho-Ho siguió con su teoría viralista. En cada comida salen con lo mismo. Eso siempre me cansa lo suficiente como para querer dejarlos a solas y escribir desde aquí arriba. Estoy agotada de la foto, de Impulsivo y de todo lo que vimos en la biblioteca. Solo quiero ver las estrellas. Las estrellas son fantásticas. Siempre están ahí, blancas, brillantes, sin sorpresas, sin infecciones. La noche.